Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Bueno, Cintia, se empiezan a notar algunos cambios en una... Es realmente una de las arterias que por ahí tiene muy mucho tráfico, ¿no? Sí, es una arteria, bueno, de mucha demanda, o sea, mucho, también venimos escuchando a los vecinos y bueno, tenemos justamente una intersección donde los vecinos se trasladan de un sector a otro, vehículos de gran porte, más la ruta 19 donde tenemos mucha circulación vehicular. Por ahí, bueno, es lo que explicaba el intendente, se utiliza un sistema parecido a lo de los bancos. Exactamente, es un sistema parecido a lo que aplicamos en los bancos. Y bueno, la idea es que a la mañana, entre un horario de 8 a 13 y de 18 a 22, tengamos acá un puesto fijo de reordenamiento y de fluidez vehicular. Y bueno, lo vamos a ir viendo también sobre la marcha, el tema de los horarios, por ahí a lo mejor nos demandan más otros horarios. Y lo vamos a ir viendo también en cuanto a los días de previos a la fiesta, qué es el flujo vehicular, tenemos la ruta 19. Y bueno, todo esto es para ver si le podemos encontrar una solución sin tener el semáforo que se había solicitado, lo que es Vialidad Nacional. En cuanto a este tipo de acciones, ¿se tiene pensado en algún otro punto de la ciudad? ¿Ustedes están evaluando en algún otro punto de la ciudad a hacer algo parecido o por lo pronto tenemos esto? Por lo pronto vamos a arrancar con este sector y bueno, vamos a ir analizando también todos los puntos que veamos críticos, pero bueno, todo lleva su tiempo y tratamos de buscarle la mejor solución posible. Ojalá que esto sea la solución a la problemática y podamos reordenar este sector. Cintia, ¿ya hay alguna especie de trabajo con respecto a operativo verano? Y bueno, todo esto se está analizando con el señor intendente Gustavo Benedetti, lo que es el cuerpo ejecutivo, lo que es temporada verano para tratar de hacer operativos preventivos o de control, todo lo que es zona de avenidas más concurridas y balnearios. Y bueno, desde allá solicitarle a toda la comunidad de que empiecen a circular como corresponde, con todos los requisitos que venimos hablando desde hace mucho. Ya se hizo publicidad, ya se hizo campaña, ya se hizo reparto de folletería. Entonces, bueno, creo que es el momento de comenzar a circular como corresponde, con todos los requisitos. Y otro porque, bueno, esta temporada es donde más vemos las motos en la vía pública y donde se suelen incrementar lo que son los siniestros viales. Bueno, Cintia, como siempre, gracias. Agradecimiento y sabe que el medio está entero a disposición. Muchísimas gracias.